Bienvenidos al vlog más. Esta es la cara de alguien que se va despertando el primer día de diciembre y tiene que igualito trabajar. Bienvenidos al Vlogmas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, yo todavía tengo mucho sueño a pesar de que ya desayunamos, tomamos café, agua y nos lavamos la cara. Samira ya se fue a trabajar y bueno. Hoy vamos a hacer varias cositas, espero que nos acompañen. Vamos a ir al supermercado. Como ya les dije, tengo que trabajar igualito. Pero bueno, hoy es un día de compartir. Para los que no saben, mi mamá está acá, nos está acompañando unos días. Y bueno, súper importante compartir con ella. La estoy disfrutando al máximo porque ya en nada se me va. Pero bueno, Dios quiera que nos podamos reencontrar pronto. Y nada, como buen desayuno de blog, más de primer día, desayunamos pizza. Solo que teníamos tanta hambre que listo. Comimos y se me olvidó grabarlo, siendo completamente honesto. Lo siento, pero bueno, ya les muestro qué vamos a hacer ahora. Y bueno, muchachos, así empieza mi día con una tacita de café de Santa. Voy a aprovechar para enseñarles un momentico la casa. Bueno, afuera también tenemos una guirnalda. Eso todavía está, esta sección todavía está en work in progress. Todavía estamos poniendo algo aquí, faltan unas cosas, como pueden ver. Aquí ya este es el resto de la sala. Este pantalón corto me lo pedí. Y aquí está mi mamá. ¡Bienvenidos! Outfit para salir al mercado. ¡Yay! Así está la casita. Está la señora y ama de la casa. Y este es nuestro arbolito. Solo que cuando esté en la noche prendan las luces para que lo terminen de ver. Y que unas galletas que vamos a hacer. Bueno, aquí estamos, ya volvimos. Les iba a contar que compramos unas cositas para mi cuñada. Que son unos cafés de Juan Valdez. Ella es amante del café así como yo. Y estos son como instantáneos. Que es súper bello el envase, miren. Parece, no sé, como hasta para decorar. Este es de dulce de leche y hay unos que son, venden como de vainilla con canela. Y le compramos este de avellana, súper bonito, me parecen súper lindos y no son tan caros.
El caso es que nunca los he probado, siempre los había visto, pero nunca los había probado. Y los venden hasta en el supermercado, en todos lados, en los aeropuertos. Están como everywhere. No sé si han probado eso. El caso es que, bueno, fuimos al supermercado, compramos cositas. Mamá va a hacer arepas reina pepiada. Y bueno, estaba haciéndome el cuidado de la piel, porque bueno, uno ya el año que viene llega al tercer piso y tiene que cuidarse. Como buen esposo de una fashion blogger, compramos huevitos para hacer las galletas que les comenté, no fue lo único que nos falta. Y nada, tuve una pequeña reunión en el trabajo, mamá prendió un incienso. Y aquí pues ya me tengo que preparar para entrar a trabajar. Aquí está mi café, que sin café no existo, ya me conocen. Y ya, ese ha sido básicamente mi día por el momento. Ya aquí ya están hirviendo la pechuga, aunque todavía me faltan unas cuantas horas para almorzar. Qué rico, la reina propiedad. Conseguimos afortunadamente un aguacate que estaba al peor, literal. Y fue el primero que agarré. Como si Dios, el universo, o en lo que ustedes crean, te haya guiado hacia este aguacate. El primero que agarraste está bueno. Excelente. Y no sé, eso no pasa. El que viva en Colombia no es muy común, pues, conseguir un aguacate en el supermercado que esté bueno, que como para el día, para comer. Sí suele pasar, pero no es tan común, ¿sí? Es más común que que vayas a un sitio de, no sé, un puesto, un señor donde que venda aguacates y te venda uno que ya estaba al día. Ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero al menos esa ha sido mi experiencia en casi 4 años que llevo viviendo aquí. Al menos si es el aguacate grande, el Hass, no sé, no lo compro, no me gusta, me parece que no vale la pena. Aunque hay gente que dice que tiene más cremosidad, a los mexicanos les gusta más el aguacate Hass. Yo no comparto esa idea, para mí, no sé, he tenido muy malas experiencias con el aguacate Hass, no sé. Bueno, y aquí mi mamá hizo reina pepiada, miren qué cosa tan rica. Riquísima. Espectacular. Ustedes me dirán. Espectacular. Y Tita, pendiente de la comida. Hola. Uy, no te ves. No te ves, ya va. Ahí va, ahora sí. Recording me? I'm recording you. You're gonna be on YouTube. You're gonna be famous. I was her name and I was like, why are you? You're so good. Igual estás un poco controlado. Okay, así. Pero no sé cómo comportarme con una cámara. Porque siempre fui muy feo. Y luego por la nariz. That's a lie. Y entonces, ay, yo la veo feo con mi nariz bien. Y ahora que si me gustan, ya no sé cómo comportarme. Así, ¿cómo estás haciendo? No, acá estoy nervioso. Yo estoy junto a mi chat. Se quedó como sin batería por un segundo, les cuento. Está un poquito desordenado, pero este es mi locker. Aquí tengo de todo. Y compré esto. Y aquí tengo tés. Y tengo más té. Estos son de Santa Teresita. Este es de frutos rojos. Y tengo esto, que son unas panelitas súper ricas. Tengo cacao en polvo, una platanito. Bueno, estos son como unos pepitos de Natri. Un montón de cosas aquí. Y les quería mostrar una chaqueta que estoy ahí. ¿Cómo se llama? Cosiéndole unos parches. Vamos a ver. Es esta chaqueta de jean que, por cierto, me dio mi amiguita Army Jenny. Ella hizo una limpieza de closet y me dio varias cosas. Le puse estos dos. Esto es de una merch que sacó, si no me equivoco, a principio de año, de este 2022, jean. Y bueno, tenía este angelito y este. Estos los mandamos a hacer. Y estos otros, bueno, este es de Miniso. Este lo compré en AliExpress, es un Army Bomb, la tierra. Miren, aquí tengo el. Estoy guindando. No les puedo mostrar el escritorio porque a piso no puedo pasar nada electrónico. Entonces, bueno, la tierra, la luna, por jean, el astronauta, por jean. Y miren estos otros. Tengo este cohete y me los voy a llevar para terminar de pasarlo. Un Saturno morado porque Army. Tengo este RJ. Esta presa. Esta poca bola. Y esta ballena.
y tengo otro del logo BTS, pero poco a poco les iré mostrando. Quizás al final de mes termine la chaqueta, igual la verán en mis redes sociales. Y este es mi locker. Y este es el bolso que estoy usando. Este es super 2000, I love it. Espera, cámbielo. We're gonna see right here the, I don't know how to say that, patch. You're such a Gen Z. Oh my god. Why are you recording like that? I am Gen Z and it's fine, it's fine. Look. Yeah. Amo esta cámara. Es muy viejita, pero... ¿Y uno puede tomar fotos mientras graba? That's me. And this is Johan. Hello, bebé. Hello. Mañana te vas a ver en YouTube. Epa. Nice. Sígame en Instagram. @, yo lo pongo aquí. Amor, tú saludaste, tú hiciste algún tipo de intro porque yo grabé en la mañana, ya me puse la pijama. Dije hola. Dijiste hola, ya. Yo he grabado hola. Clips cortitos y no he dicho hola. Hola, cariñas, bienvenidas al Vlogmas. Elías está trabajando, solo tengo que mostrar. Así. Tengo sueños. Yo llegué, hoy está cumpliendo años una amiga, hoy está cumpliendo años Laurita, mi prima. Y le envié un mensaje de que la amo y la adoro, la extraño un montón. Pero... Y tengo otra amiga que está cumpliendo año hoy, que me había invitado como para salir, ¿sabes? Para ir a bailar, no sé qué. Mi amor, yo llegué aquí al edificio y le pasé un mensaje. No sé si me ha respondido. Creo que... No, no me ha respondido todavía. Le pasé una notica de voz y le dije, mami, yo te amo, yo te adoro. Pero el cuerpo no me da para más, amigui. De verdad que no me da. A ver, ¿dónde las pongo? Las voy a poner aquí. ¿Cómo que no? Claro que sí. Las voy a poner aquí en el... No, en el, en la, ¿cómo se llama esta vaina? La jarra de agua. Ay, quedan perfectas, cariñas. Entonces, les comento, bienvenidas al Vlogmas. Tenemos un par de cosas que comentarles. El calendario de Adviento. No, tengo como una pepa aquí en la espalda. El calendario de Adviento lo tengo aquí. ¿Lo armé? No lo he armado. ¿Lo he puesto? No lo he puesto. Lo voy a poner debajo del árbol, pero estaba pensando en otras ideas. Porque, como se dan cuenta, no, bueno, no se han dado cuenta, pero les comento. Ay, por cierto, cambié todo. Cambié el... Miren, qué bonito. Esto fue como un tema que encontré ahí en Xiaomi. ¿Qué hora es? Son las 7 y 12. El día sale a las 8 de la noche. Tenemos horarios bien distintos, bien, bien distintos. Entonces, no puedo hacer el calendario de Adviento como lo he hecho otros años, incluso cuando antes Elías estaba trabajando, porque bueno, yo tenía todo el tiempo del mundo, pero ahora yo estoy trabajando y salgo, ahorita estoy saliendo por el horario, como el horario gringo cambió, estoy trabajando en un call center, cariñas, aunque ellos dicen que no son un call center, pero sí es un call center porque a mí me pagan por tomar llamadas. Entonces, esto es un call center. Es otra empresa, de verdad que estoy bastante contenta. Les voy a estar contando, les voy a estar poniendo las imágenes. El almuerzo que vieron hoy, en el trabajo me dan almuerzo, entonces eso me tiene como súper tranquila. Me tiene también bastante, mucho más flaca, porque estoy comiendo vegetales, ensalada todos los días, proteína, etc. Y bueno, el almuerzo no es como que, oh my god, la maravilla del mundo, pero mira, es comida casera y eso siempre se agradece. O sea, sabes que no estar comiendo como de la calle, pues. Entonces, tenemos horarios muy distintos. Les estoy dando toda esta parla para decirles que... Carajo, me falta el uno. no lo puedo hacer como siempre. O sea, no puedo poner actividades porque generalmente cuando tenemos todo el tiempo del mundo y desde que estamos haciendo el calendario de Adviento, siempre nos quedan actividades por fuera por falta de tiempo. Entonces, una de las cosas que estuve pensando fue en... quizás hacer una actividad por semana, número uno. Número dos, y también quiero que ustedes me den ideas en los comentarios, o sea, qué podemos hacer, qué... Y lo otro que pensé fue ponerle como frases, o sea, como cositas que podamos hacer aquí en casa que sea mucho más fácil, tipo el hornear galletas, el hacer el ponche crema, no sé qué. Pero esas cosas
si las podemos hacer como en nuestro tiempo libre. Generalmente Elías tiene un solo día libre en la semana, yo tengo dos. Pero es posible. Mañana, estoy contenta porque mañana tengo terapia, cariñas, retomé la terapia. Yo no sé si la vez pasada, yo creo que no estaba tan constante con la terapia el blog más pasado, pero este sí. Les quiero mostrar el árbol, estoy enamorada, miren de esto que compré. O sea, les voy a pasar para acá. Lo que escuchan es Tita. Mira, me encanta porque, es que no están viendo, pero me encanta porque tengo la cámara encima de un corcho, encima de una jarra de agua. Por cierto, hoy estaba hablando súper bajito en el trabajo porque es que me da vergüenza. Miren el árbol. Miren esto. Es un reno, un peluche de un reno. Y el otro está aquí, pero no, creo que no se ve. Pero el árbol está bellísimo. Bueno, puse luces acá. Estaba pensando en comprar luces y después ya cuando puse ese dije, ah, ¿qué tanto? Como que no. Pero hay algo que sí quiero hacer. Ay, mi Instagram está vuelto loco. Dios mío, tengo mucho tiempo que no blogueo. Entonces estoy así como que la diarrea de parla, de habla. Hay una cosa que vi en Instagram que quisiera hacer en el pasillo, pero quizás sí, pero quizás no, no sé. O sea, sí la quiero hacer. Que es luces que cuelgan y algunas bambalinas. Y me pareció hermoso. Pero no quiero bambalinas, sino miren estos que compré en el Dollar City. Hice lazos, por cierto. No sé si ven ahí. Estos lazos, este lazo lo hice yo. O sea, hice el lazo. No teníamos lazos antes en el árbol. El baño de Tita, que por cierto lo tengo que cambiar. Ese va a ser como su regalo de esta Navidad. Ahí está hermosa este cuadro. Algo cute. ¿Qué les voy a decir? Compré más adornos este año porque los sentí como muy pelados. Entonces compré estas estrellas. Me parecen bellísimas. Estas son del... Ustedes saben, yo, el Dollar City y yo. Es que un amor como el nuestro no se puede acabar. Y les voy a sacar este. Mira esto. Miren esto. Dios mío, tengo mucho tiempo que no grabo. Creo que Elías ya... Porque no se puede escuchar lo que le está diciendo. Y está trabajando, creo que con una llamada muerta. Ay, Dios mío, la laptop. Bueno, tengo frío. Cosete. Aunque quise conseguir igual fue un regalo de la mamá de mi concuñada. Thank you. La señora no ve estos videos, pero yo le envío gracias desde acá. ¿Qué les iba a contar, cariñas? Para mañana tenemos muchos planes. Pero lo principal, yo tengo terapia, como les dije. Y, ¿qué les iba a contar? Marica, no entendí. ¿Suela va a ser vlogmas o no? Yo creo que no. Porque es mamá. Y las mamás no tienen tiempo, chamo. Las mamás no tienen tiempo. Entonces, yo voy a empezar a pasar los videos de acá. Pero lo que les quería comentar es que... estaba pensando en hacer cosas como más meaningful, como más... como decir, más espirituales, en el sentido de en el calendario de Adviento poner, por ejemplo, llamar a un ser querido, hacer galletas, por supuesto, o sea, ese tipo de cosas. Pero decir algo por lo que te sientes agradecido, decirle palabras de aliento a una persona, o sea, sabes, cosas como más espirituales, más significativas, más emoción, no sé, no lo sé decir. Pero bueno, eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué les cuento? Me voy a poner ahorita a buscar cositas en Pinterest e ideitas en Pinterest. Y nos vemos ahora, cariñas. Este vlogmas es diferente. Este año creo que es primera vez que estamos haciendo vlogmas con horarios como tan distintos. Es distinto este año. Dios mío, qué bueno que se va a terminar, porque este año ha sido mi amor. Te cuento. Pero bueno, da mucho aprendizaje. Así que nos vemos ahora. Las quiero.